This is a tag team match set for one fall with a 20-minute time limit. Introducing first, being accompanied to the ring by Leva Bates, the librarian Peter Avalon, Brandon Cutler, The Initiative. ¿Cuál es el número? 15. Eso significa que van a ganar esta noche. ¿Tú crees? No. No lo creo. ¿Qué no. Tienen que llegar 0-9. A 15 pérdidas? 0-9. Pero 0-9 de la pandemia para acá, del lockdown para acá. Bueno. 0-9 todo el año. Es que creo que Diva tienen que leer diferentes libros. Ese es el problema. ¿Podría estar leyendo el mismo? Sí, sigue leyendo el mismo libro. ¿Cómo van a ganar? Vamos a ver. Ok, Dasha, es tiempo para bailar. Oh, sí. Ok. A mí me encanta esta música. And their opponents, at a combined weight of 377 pounds, Jack Evans, on Helico, the Hybrid 2. Y sabes que el Hybrid 2, ellos se sienten como ofendidos que muchos no lo toman serio. Pero es un equipo que de verdad que tienen todas las herramientas para ser campeones. Sí. Y otra cosa muy importante, Jack Evans le encantan las empanadas. ¿Le encantan qué? Las empanadas. Oh, claro, claro. Por eso es que él vive en México, ¿verdad? Sí. Así mismo. ¿Y quién? Tú sabes, de verdad que no puedes confiar en una persona que no le gustan las empanadas. No. Eso y perros. Eso y perros, sí. Yo estoy contigo en eso. Cierto. Pero Rick Knox es el referee. Suena la campana. Esto es Dark, traído a ti por All Elite Wrestling. Quien te recuerda que su mercancía, de manera exclusiva, la adquiere solamente en shopaw.com. Y ya están las figuras de acción. Así ya pronto mismo llega la figura de acción de Dasha, la de Alex Abrantes y todo eso. Y ahora aquí Peter Avalon. Ok, ok. Dándose a Angélico, un hombre que es tan alto. Y de verdad que no debe de ser tan flexible como es. Pero de verdad que sabe volar y es muy técnico. Mira esto. No. Eddie Jack Evans. Vuelve, no, intentó, no, ahí falló ahora. Pero Peter mandándole que se calle. Eso no está bien, eso es bien feo de parte de, sí, de Peter. Y eso va a frustrar a Angélico. Recuerda este todos los miércoles a las 8 de centro, un nuevo episodio de Dynamite. Cuidado ya, la patada, intenta. Están aquí uno y otro buscando la manera del ataque. Y ahora aquí viene el hombre que es un poco diferente. Uy, cuidado. Uh-huh. ¡Oh! Oh. Eso le pasa a Jack Evans. Una patada a la cabeza de Brandon Cutler. Oh, le apagó las luces, pero la agilidad. Vean ahora, lo enreda, se lo lleva. El conteo de una, el conteo. Oh, 2 segundos. Muy bien. Y ahora vamos a ver una vez más. Ahí está. Pero ahora, una, dos. Muy bien. Se prepara y se lo lleva con tablita marina. El conteo, muy bien. Oh, pero no, mira cómo lo evitó. Contraataque aquí de Brandon Cutler. Dos, vuelve una vez más. Y ahora vamos a ver qué ocurre. Se prepara Evans. Mira peligroso. Eso. Ahí va. ¡Ay! Casi era tres, pero no, mira, es Cutler. Wow. Estos dos hombres saben exactamente dónde ellos están en el ring. Dos, y vuelve una vez más. Oiga, wow. Ahí va. La mano al árbitro Rick Knox le duele ya. De tanto parece que sí. Wow. Aplastando a Jack Evans. Rompe pecho, rompe cara. Brandon Cutler poniéndole frenos a las coberturas de Jack Evans. ¿Y creen que Peter Avalon y Brandon Cutler ya se están llevando un poco más? Porque acuérdense, hace unos cuantos meses se estaban gritando ahí, Peter Avalon dándole instrucciones ahí a Brandon Cutler. Pero ahora mira esto. No estaban en la misma página, pero ahora están leyendo el libro. Ay, qué cómica eres. Qué cómica eres. Bueno, está diciendo la verdad. Tal vez en un momento dado uno iba por el norte, otro por el oeste, pero esta vez sí, esta vez. Yo creo que al momento que ellos se unieron y tienen un nuevo nombre, sí, es verdad. Eso le como cementó
su química y su habilidad de ser un equipo de parejas. Ahora necesitan su primera victoria. Esa es la única cosa que está faltando, ¿no? Sí. Que sería lo más importante. Bueno, es verdad. Pero quieren ganar de diferentes formas, porque sabemos que Peter Avalon ha dicho que a él no le importa de la manera que gana. Él solamente quiere ganar. Y mira, ahí ves a Brandon Cutler. No quiere romper las reglas. Sí, le está indicando que no lo haga. Cuidado, y ahora lo lleva. Y lo escuchó. Qué cosa más rara. Ahora sí, Angélico cogió el libro. Es que Brandon Cutler está siendo un modelo de seguir para Peter Avalon. Oye, pero... Tratando de enseñarle, decirle... ¡Ahora sí! Eso es como se hace. Bueno, y ahí le dieron con el libro en la espalda, casi cintura. Cuidado. Pero culpa de Leva Bates, que dejó ese libro ahí y Angélico lo usó. Imagínate la multa si... Leva Bates no regresa a ese libro. Y es un libro de biblioteca. Y es un libro de portada dura. O sea, eso no es un cómics. Le dio con un... Sí. Le dio bastante duro. Y parece caro ese libro. Sí. Y ahora Angélico regresa aquí al ring. Ay, ay, ay. Izquierda, patada. Cuidado. Y ahora que está buscando, lo está amarrando aquí como un pretzel. Ay, y esto... Tremenda llave de rendición, bien innovada. Ahí va. Ay, ya que vencí Angélico. Ya soltaron el pretzel. Bueno. Ya lo hicieron un nudito y ya patada limpia. Ahí va el conteo. También podía ser una empanada. Una empanada no tanto así. Me parecía más un pretzel. Pero no lograron el conteo. Cuidado allá, lo está preparando, lo sostiene. Vean ahora cómo lo llevó Angélico. El conteo. Enganche, bueno, pero con todo y eso no logró que llegara a tres. Ahora gritándose, gritándole. Y una cosa de TH2, ellos también, al principio, a empezar aquí a AEW, se quejaron mucho, gastaron mucho tiempo. Y en este encuentro están enseñando que están un poco más enfocados. Ellos saben, ellos son una muy buena pareja. Tienen una experiencia extraordinaria. Y la combinación es increíble. Sí. Y tienen que conseguir también el gane. Tienen que conseguir poco a poco para posiciones estelares. Posiciones, no solamente la exposición, sino el título, el dinero, ¿no? Como dirán en México, el arranque con la compañía. Yo sé que el título en su cintura o en su hombro no sería algo que sorprenda a nadie, porque son muy buenos luchadores. Mira, aunque en la lona, Peter Avalon mandando que se calle a Jack Evans. Jack Evans hablando un poco muy alto. Ese es el problema. Y ahora aquí, Evans atacando. Espérate, aquí viene Leva. ¿Qué hace Leva aquí? Cuidado. De verdad, se tiene que calmar. Cuidado ya. Fue sorprendido. El conteo. Y ahora hace relevo. Aquí viene el rey de la rebota. Ahí va. Óigame. Se prepara, lo lleva. Bueno, y allá no hay ningún tipo de protección. Cuidado, se prepara y ahora se lanzó peligrosamente. Intentando... Ataque a los planos medios. Espérate, caen las pies ahora aquí buscando, parece, un suplex. Pero ahora... chocan TH2. Cuidado, la patada de Brandon Cutler. Un hombre que, aunque alto, se mueve excelentemente como si fuera un junior. Se prepara, intenta. Y vean ahora cómo lo lleva. Ese giro. El conteo de una, el conteo de dos. Porque parece un columpio, ¿no? Sí, giro, como un carrusel. Parece que sí, ni tuvo que pagar para eso. Fue de gratis. Le mareó al pobre de Jack Evans. Pero entra Peter Avalon. Ahí se defiende como puede ahora. Así la patada. Mismo. Cayó en la trampa. Qué rodillazo ahí.
Ahí va, lo prepara, lo sostiene. ¡Ay! Oh, peligroso. Espérate, aquí viene Cutler. Va a volar y codazo. Esto puede ser su primera victoria. Dos. Oh. Podría ser, pero no fue. No, y ahora se despida. Va afuera, va Peter Avalon de parte de Angélico. Y ahora, oh, mira esto. Llave de rendición. Oh. Ahí en el rostro. Peligroso por demás. Cuidado. ¿Y ahora qué va a hacer? ¡Oh! 4.50. Una, dos. Oh, dos segundos. No fue suficiente para mantener a Brandon Cutler. Mm-mm. Pero ahora todo. Hace relevo. Oh, pero no. Jack Evans. Ahora ve que fue para afuera y ¡wow! Tremendo. Mortar ahí. Y ahora, Angélico preparado para. Parece volar, ¿no? Ok. Él quiere. Quiere atacar. Oh, espérate, falla con el libro aquí. Ahí va, cuidado, Oliva. ¡Oh! ¡Ay! ¡Wow! ¿Y eso? Impresionante. Cuidado, lo sacó de carrera. Ahora es el momento que ellos tienen que aprovechar. Se prepara la patada. Ahora se lanza, cuidado, por poco se le zafa, se le cae. ¡Wow! ¡Qué fuerza de parte de Brandon Cutler! ¡Oh! ¡Cayó en las rodillas! ¡Y vean ahora! ¡Será la primera victoria! ¡Vamos a ver el conteo! Me emocioné mucho. Jack Evans en el último segundo salvando la vergüenza de tener que perder contra el Initiative. No, de verdad que... Bueno, se gana o se pierde, Alex. No es vergüenza alguna, pero imagínate. Pero sí, sé lo que dices. Cuidado allá. Wow. Óigame, si logra la victoria, esto va a ser una celebración que va a durar hasta diciembre. Así mismo. Pero... Sí. Estoy en acuerdo con ustedes. ¿Pero por qué te ríes? O sea, Oliva Bates va a leer otro libro para tirar una fiesta. Espérate. Cuidado allá. Jack Evans recibió relevo. ¿Qué va a hacer? Y ahora, ¡Dios mío! Le cayó todo el peso en el hombro. El conteo de uno, el conteo de dos. El conteo puede llegar a 10. The winner of this match, The Hybrid 2. Con toda y la ayuda de Lima, no pudieron definitivamente. Una muy buena victoria para Angélico y Jack Evans. Y continúan sin encontrar el gane. Bueno, no sabíamos que no iba a ser fácil contra este equipo tan talentoso como Angélico y Jack Evans. Y Liva, de verdad que está frustrada, pero van a tener que tratar otra semana. Bueno, vamos a ver, quizá leer otro libro, cambiar de pareja, sería posible. I would like to be heard. I'd like to feel included. I'd like to feel respected. I would love a sense of community. I'd like to be taken seriously. I'd like to just be myself. I want to know that I matter, that my thoughts, my perspective, my ideas, my creativity, my happiness, I want to know that it matters. I'd like to do more than just watch. I'd like to actually contribute. I'd like to be part of a movement. I'd like for everyone to feel confident in their own heels.